Estamos pasando bien. Lo primero de todo, buenas tardes, familia. Y nada, aquí estamos echando un viernes de feria, muy fresquito, muy bien. Mucha calor. Mucha calor, pero bueno, nos estamos hincando ahí una lobo, mucha cerveza. Estupendo. La caseta esta que es alucinante. Y que estáis todos invitados y lo que os haga falta. Se lo pedí al camarero y hoy lo pone. Los eventos que ha pegado una bajona, que esto no es normal. Cada vez va menos. Pero bueno, hay que conformarse. Nosotros ya de aquí no salimos. Ah, no, ahora luego esta noche cantamos nosotros. Me la estoy pasando de lujo, compañero. La verdad que, hombre, yo llevo 4 años aquí ya viviendo oficialmente en Aracena, aunque yo soy de la Umbría, pero vamos, llevo ya viniendo muchos años a la feria y de lujo, siempre aquí con mi caseta, mi gente, comida, bebida, todo el mundo es bien recibido, todo el mundo que quiera venir y me lo paso de lujo aquí en la caseta La Cruz, la mejor caseta de la feria de Aracena. Pues mira, los eventos, la verdad, que para mi gusto se han quedado un poco cortos, la verdad. Yo creo que los chichos ya es una cosa que vieja ya, podrían haber traído un grupito algo mejor, pero vamos, yo creo que también como estaba el cambio de gobierno, pues no sabían ellos si iban a salir, no iban a salir, y entonces pues han querido hacerlo lo mejor que han podido y ya está. Pero yo creo que ya el año que viene, que ellos están, pues traerán para algún grupo, espero que mejor, el barrio o algo así mejor. Que aquí todo el mundo es bienvenido, de cualquier pueblo, de cualquier aldea, tienen aunque las casetas sean, no son privadas, son... A ver, hay socios, pero aquí puede entrar todo el mundo que quiera, puede consumir, puede beber. Tiene aquí amigos, en fin, que todo el mundo es bienvenido y todo el mundo va a comer y beber y todo lo que necesite. Thank you.
Zona de atracciones y Sonia y Aroa de este torito, una de las atracciones más famosas de la feria de Aracena y de todas las ferias, Aroa. Pues sí, a los niños les encanta, la verdad. ¿Por qué llama tanto la atención estos toritos? Pues mira, creo yo que soy la madre de las niñas. Yo creo que la atracción llama tanto la atención por la forma, por lo que transmiten estas niñas, que es mucha alegría, es un trabajo muy satisfactorio para ellas. Y la recompensa más grande que tenemos es que a estos niños les guste tanto nuestras atracciones. Les damos las mil gracias a estos niños. Y es una cosa que no nos cuesta trabajo, no cuesta trabajo. Es como, pues digamos, lo disfrutamos, lo vivimos, lo gozamos. Cuando ya conoces el pueblo, conoces al público, como pasa vosotras aquí en Aracena, os encontráis a gusto, ¿no? Bueno, toda la gente nos conoce, toda la gente nos conoce y nos tiene mucha aprecio. A gusto, la gente responde muy bien, la gente de Aracena, forasteros, en fin, nosotros es una palabra gratificante la que podemos decir. Gratificación y agradecimiento total. Y lo dicho, no nos cuesta ningún trabajo. Porque este es el momento más feliz que tenemos durante todo el día. Estas luces, esta música y estos niños aquí con nosotros. Maravilloso. Y ver a estos niños reírse, vamos, esto te alegra el día. Esa es la ilusión más grande que tenemos. Y que os encanta vuestro trabajo y también vemos de dónde viene el arte de estas niñas, de Aroa, de Samara, de Melania. Vienen de Sonia, de la madre. Eso parece. A ver, ¿quién nos deja hablar la niña? Pues sí, digo yo, no sé. Yo de verdad, ya lo he dicho y lo repito, muy agradecida, muy feliz en estar hoy en día aquí en esta feria y que estos niños vuelvan a nuestro aparato y repitan constantemente, es una satisfacción maravillosa. Estoy encantadora y desde luego vemos como también os tenéis que ir adaptando a los tiempos. Las ferias están cambiando y este año pues tenéis unas limitaciones especiales. Ya no solo el tema de los precios, que os enrolláis bajando los precios, también el tema del sonido, ¿no? ¿Cómo lo estáis organizando? Bueno, a ver, no dejo. Tengo que decir, yo soy la madre, pero las artistas en este caso son mis hijas, no yo. Pero no lo llevo malamente el tema este, ¿por qué? Porque al final una cosa recompensa a la otra, ¿sí? Detrás de esto hay un trabajo grande, esfuerzo físico, días sin dormir, ¿vale? Pero después, cuando esto ya está abierto, estas luces y estos niños aquí con esta sonrisa, esto no hay dinero que lo pague. Es una recompensa muy grande. O sea que, digamos que estamos satisfechos. Tiene que bajar un poquito el volumen, se baja, ¿no? Se baja, no pasa nada, pero los niños van a seguir viniendo igual. Mira, somos gente muy asequible en ese sentido, entendemos perfectamente al pueblo, en los tiempos que corren, y como nos gusta tanto nuestro trabajo, mira, no me cuesta de bajar precios, no me cuesta de darle a un padre una ficha, o no, nada, se lo doy con todo mi corazón, porque esto es felicidad. Sanamente, felicidad total. No nos parte nunca esta atracción en nuestra feria porque soy parte de la Feria de Aracena. Exactamente. ¡Feliz feria! Bueno, gracias. Y ya sabes, todos los niños a subirse al toro. Que aquí os esperamos. No sabes hablar mucho español. Siéntelo cuando digo mi amor. Comerlo sin entenderlo es mejor. Solo tenemos que gustarnos. ¿Quieres que caigan tentaciones? Mira cómo me pones.
sintiendo mucho, pero vente. Baila, baila, baila conmigo. Baila, baila, y yo te sigo. Bueno, pues estamos en otro de los clásicos de la feria, la churrería Chocolatería, que es la que cierra, podemos decir, la noche, ¿no? En este caso venís desde Jaén, desde casi la otra punta de Andalucía. Bueno, y contanos un poquito, hermanos Parrilla, esta chocolatería, churrería. ¿De dónde venís y por qué estáis aquí tan lejos en Aracena? Pues mira, venimos de Nava de San Juan, pueblo de Jaén. Venimos pues a buscarnos la vida trabajando y vinimos el año pasado por primera vez y hemos repetido este año y aquí estamos, a ver cómo se da la feria. Este fue el primer tanteo a esta feria, ¿no? ¿Cómo estuvo y cómo veis la comparativa? Pues, el año pasado estuvo mucho más animada, este año está un poco más floja. Ayer fue el primer día, más flojo, vamos a ver hoy el segundo a ver cómo se da. Si pudiera ser que se diera mejor que ayer, salga la gente más animada hoy que es viernes. Pero un poquito mejor, ¿qué nos contáis de esta churrería? Bueno, es artesanal, familiar, no sé si viene de varias generaciones. Sí, la verdad que sí, los churros son artesanalmente, los chocolates igual y todo aquí se hace con cariño y con amor para todo el público. Me decías que viene de generaciones, ¿no? O sea, que soy varias generaciones. Era de mis padres y ahora ya los llevo yo, mis padres se han jubilado, los llevo yo y ya está. No es una vida fácil, no. La de ir por la feria, o sea, ha sido una valiente. Sí, la verdad es que sí, pero desde muy pequeña estoy aquí y aquí sigo. Y seguiré hasta que me jubile, porque no tengo otra cosa y ya está. ¿Qué le pedís a una feria para que sea buena? Pues mira, sobre todo vendes mucho, que es lo principal, que la gente se anime a comprar los churros y el chocolate y que se venda mucho, y ya está, y que se dé bien y que no haya percance ninguno y aquí, a pesar de la distancia, ¿tenéis ganas de hacer una buena unión con Aracena y con su feria? Sí, claro que sí, para eso hemos venido aquí, para que nos conozcan un poco más y que se dé y a seguir más años, si puede ser. Probaremos estos churros de Jaén y bueno, muchas gracias por estar aquí, por venir desde la otra punta. Gracias. ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar. Yo no sé, yo no sé. Yo no sé si volveré a tener. Yo no sé. ¿Quién será la que me quiere a mí?
gracias. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la 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 la. Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, arriba. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la 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 la. Voy a reír, voy a gozar. Pa' que si así es la vida, ay, que viva, la, 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 la. Voy a reír, voy a bailar, vida, la, 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 la. Voy a reír, voy a gozar, vida, vida. ¡Eso, manos arriba! Y descubrir el destino. Voy a escribir el silencio y disfrutar el camino. ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si viene una pena, se mira. ¿Y para qué? ¿Cómo? Sufrir. ¿Para qué? Si así es la vida, ay, que vivirla. Las manos arriba. Voy a reír, voy a bailar, vivir la, 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 la. Voy a reír, voy a gozar, vivir la. Eso. Y os queremos ver haciendo palmas a todos. Somos de Barcelona, Trio Dancing Star, maravillosa, sensacional, porque la verdad que es una feria especial, porque hay diferentes culturas, diferentes casetas, lo cual cada una aporta algo diferente, ya que lo tradicional marca su tendencia, pero lo original es algo totalmente diferente y exclusivo. Tocamos música desde años 60 hasta los 90, hasta la música más actual, pasando por cumbia, merengue, bachata, paso doble, rock, blues, de todo un poco. Después de aquí nos vamos a Barcelona y en Barcelona, bueno, acabaremos la temporada sobre septiembre, octubre aproximadamente. Ahora mismo estamos aquí hasta el día domingo, estaremos todas las noches hasta el día domingo y cada noche aportaremos algo distinto. Para podernos encontrar estamos vía Facebook, Gerard López Privado, ahí podrán ver toda la trayectoria musical, actuaciones, eventos, fechas y bueno, si alguien está interesado en también podernos contratar, bienvenidos.
Muchas gracias, buenas noches. Y seguimos ahora con otra canción cantada por nuestro compañero Álvaro, Portuguesa. Vamos a dar ese paso. Venga. A ver esas parejitas por aquí, con la chacha. Seguimos, ¿no? Con los pasos dobles. Como vemos esta pista tan bonita, vamos a seguir, no se vaya todavía más con el mar.
que todos conocen, así que además de bailarlo también pueden cantarlo. ¡Me jaca! Pasármelo bien. ¡Claro que sí! Sé que tengo algunos
pasar la cruz. ¿Cómo toma? ¿Que no me he enterado? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Yeah.